Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de Menos 2. ¿Escuchó bien? La tercera temporada. Ya son 3 años que estamos junto a todos ustedes, la comunidad de la Finisterra y especialmente la Escuela de Periodismo de esta universidad. Así que estamos muy contentos por poder compartir, bien digo, una nueva temporada junto a ustedes. Nosotros vamos a partir rápidamente, como es costumbre, a contar cuáles son las noticias más curiosas de la semana y vamos a partir con temas nacionales. ¿Escuchó lo que pasó en el metro esta semana? Más de 50.000 personas tuvieron que evacuar por una falla que ocurrió en este medio de transporte nacional. Incluso el gerente de operaciones tuvo que ser despedido por este tremendo condoro que vamos a pasar a revisar ahora. Mire. Así, a gritos, intentaban pedir ayuda a los pasajeros de este metro en Santiago de Chile. Un presunto fallo eléctrico que dejó a decenas de miles de personas atrapadas durante casi una hora. Había gente con silla de ruedas, niños, gente, señora embarazada. Sin luz y en medio del túnel. Cuando por fin abrieron las puertas. Caminar por la orilla de la línea en alto hasta llegar a la estación. Una avería que sucedía justo en hora punta, cuando la mayoría regresaba a sus casas después del trabajo. Una investigación. Las autoridades han afirmado que se ha abierto una investigación. Es la segunda avería importante en una semana. Hace unos días uno de los raíles sufrió una fisura y varias estaciones tuvieron que permanecer cerradas. Tremendo el condoro que pudimos ver en el metro. Esperemos que no pase de nuevo porque como todos pudimos ver, el metro ya es la arteria principal de la capital, entonces si falla nos vamos todos a la vía. Así que esperemos que no siga ocurriendo estas fallas en el metro de Santiago. Nosotros seguimos rápidamente y ahora nos movemos al plano internacional y en otro tema que ha estado causando mucha noticia y ha estado en boca de todos los noticieros. Hablamos del conflicto que ocurre entre israelitas y palestinos. Esta vez hubo una huelga. ¿Y qué fue lo especial de esta huelga? Niños de Palestina y Israel empuñaron fusiles y varios tipos de armas para salir a marchar, bien digo, contra el conflicto. Pasemos a revisar las imágenes. Cientos y cientos de personas en solidaridad con Gaza ondean banderas de Hamas en esta manifestación en contra de la prolongación de la ofensiva israelí. Sujetan pancartas con la cara de militantes, incluso los más pequeños, que también empuñan fusiles. Pero casi todas las protestas acaban con disturbios. Con gas lacrimógeno y balas de goma, la policía ha intentado dispersar a la multitud. Se lanzan todo tipo de objetos, las calles convertidas en campo de batalla. Hamas ha ejecutado a 18 presuntos colaboradores de Israel en Gaza. En Tel Aviv continúan sonando las sirenas y el ejército sigue lanzando cohetes. Lamentable lo que está ocurriendo entonces en Medio Oriente. Aquí en el Menos 2, cada semana vamos a tratar de mantenerte informado con respecto a lo que va a estar pasando con este conflicto que prácticamente todo el mundo occidental está lamentando en este momento. Nosotros seguimos moviéndonos y ahora vamos a pasar a un tema un poco más relajado, pero que igual tiene algunos toques de dramatismo. Estas son las noticias que caracterizan a este noticiero tan particular de la Universidad Finisterra. Estoy hablando del Menos 2, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a ver, como ven en la pantalla que está en mis espaldas, a este tierno perro. ¿Qué fue lo que pasó con este animal? Él salvó a una mujer que se cayó a un barranco con su vehículo. ¿No me cree? Vamos a ver la nota. De 20 horas atrapada en su coche, hoy Virtudes puede contarnos su historia. El coche se me fue y me precipité por un precipicio a 30 metros. Su perro Canelo se lleva todo el protagonismo. El animal vio al vehículo precipitarse al vacío y no dudó en bajar hasta él. No se separó de su lado ni un solo segundo. Al lado mío estaba, llorando, porque como no podía sacarme del coche, llorando. Sus ladridos fueron quienes guiaron a la familia hasta el lugar del accidente. Otro día ladrando para que alguien me escuchara. Y en el eco de la noche, mi familia lo escuchó y dice, ahí está mi hermana, ahí abajo. Canelo le agradece así a su dueña que hace años le rescatara de la calle. Pues ya estamos iguales los dos, pero mi perro es como un hijo para mí ahora ya. La espera se hizo eterna. Estaba aterrada de mí. Tremenda noticia. ¿Dónde? Entonces, de esta manera reafirmamos una vez más que el perro es probablemente el mejor amigo del hombre. Suena cliché, pero con estas noticias podemos reafirmar este dicho popular. Seguimos moviéndonos rápidamente y ahora vamos a internet. ¿Se acuerda de Peter? Este chileno que fue a Nueva York a probar suerte,
La webserie de la productora Contento TV vuelve este año con una nueva temporada de esta webserie que tuvo mucho éxito la temporada pasada. ¿Quieren ver un adelanto de lo que se viene para este año? Vamos a ver. You know, we just bought this. Escuchen, ¿son nada barata? No cheap thing. La arreglé, I fixed it. You fixed it. You're magic. Oh, sorry. You made me so excited. Okay. Es no. No lo pusiste bien, mira. Ahí, métalo ahí. Ahí. Pero ¿cómo? Just take it to the trash. I don't want to do it. I don't want to throw things Well, can you please just take it to the trash? ¿Qué pasa cuando andan comprando cuestiones los chinos? Mira, está bonito. Está bueno. Oye, pero esto está para usarlo tres veces más. Oh. Oh, viola. Mira lo que pillé. What have I found? What haven't we tried this before? Because we're not homeless, that's why. What are you gonna do with this? Look, this is a piggy bank. I name it Latina. Like Tina Turner. Mira, una maquita buena, que sirve. Good one. Es no bueno. Yeah, I found everything. I even found some Chinese. Want some? That's disgusting. Ah, but I'm kidding. No, I'm not gonna fly to. It's freezing and I'm gonna go inside. So just shower on your way in, okay? But come see it. No way, that's gross. This is life. Peter's Corner. Ah. Me voy a acostumbrar. Tremenda noticia, entonces la segunda temporada de Gringolandia. Si no viste la primera temporada, no te preocupes porque sigue publicada en el canal de YouTube. Solo busca Gringolandia o Contento.tv. Ahí podrás encontrar la primera temporada y algunos otros videos relacionados a este personaje Peter, que como ya ustedes saben y como pudieron ver, está interpretado por el gran actor de virales Coque Santana, ya a esta altura un ícono nacional, incluso más todavía después de haber sido elegido como el Rey Huachaca. Así que ya lo saben, vean la primera temporada y esperen la segunda que está por venir. Nosotros seguimos avanzando rápidamente como es costumbre en nuestro programa y vamos a seguir con noticias de internet, esta vez con el video más visto en YouTube por los chilenos. ¿Alguna vez estuviste en tu pieza bailando solo y fuiste sorprendido por tu papá, tu hermano o algo así? Esto fue lo que le pasó a uno de estos personajes de la red. Mira. Bueno, ahí está entonces el niño bastante energético bailando, le puso muchas ganas, pero cuando vio a su hermana filmándolo, todo se acabó y quiso que borraran el video inmediatamente. Bueno, con este video, como es costumbre, con los virales y volviendo más o menos a la tónica que es el menos dos, nosotros ya nos comenzamos a despedir. Un gusto estar de nuevo en esta tercera temporada junto a ustedes. Recuerden, domadores.cl, ahí va a estar, esa es la nueva plataforma donde va a estar este programa, el único que ha durado los 3 años de Domadores TV. Así que nos encontramos en www.domadores.cl. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Menos 2. Chao.